Hello, fans. I'm Edgar Gary Bay. I just want you guys to get to know me a little better. I'm an outside in guy. I kind of have like a European style of play. La mitad de la duela buscando asistir a un compañero. Ahora con el número 6 ha ingresado este jugador mexicano. No se equivoca el equipo mexicano. Stokely viene con la colada, falla. Santana no se puede quedar con el rebote. Y Garibay recupera la pelota para México. Ahora Paco Cruz buscando descontar. Girón. Cerrándole el aro al equipo dominicano. Aquí viene el jugador de Dominicana con el jumper, ni siquiera el aro alcanza a desviar allá. Garibay recupera México. Edgar Garibay en lugar de Israel Gutiérrez. Orlando Méndez saca el pase para Garibay, quien recibe la falta. Parece que lo de Santana no es de cuidado comparado a lo de Gutiérrez, quien ya salió de la duela. Mientras tanto, Edgar Garibay a la línea de tiros libres, acertando el primero. El primero para el de Ocotlán, Jalisco. Viene con su segundo tiro. Ayer buen juego de Gutiérrez, 14 rebotes. Gerard López, finalmente lo vemos en este torneo. ¡Qué movimiento de Cruz! Y después, frente al aro con el jumper, Garibay. Gana Dominicana por 6. Peri Mesa, vámonos, la cola colada. El jumper por parte de Garibay, pura red, tocó este balón. Tercer periodo. Viene ahí el Eurostep que hizo el jugador americano Garibay. Se mete con toda fuerza y saca los puntos. Moviendo el balón para Fortuna. Ahora Edward Santana ante la marca de Garibay. Santana utiliza la fuerza. Viene con la colada y una falta ofensiva a este jugador veterano, Francisco Cruz. Ahora para Garibay, pasando problemas para Ramos, que viene con una conexión a larga distancia. El equipo mexicano, Paco Cruz, ahora Garibay, Marco Ramos, Orlando Méndez, buscando el tiro de tres. Sin embargo, solamente se queda con la pinta. Viene el disparo por parte y Carlos Cárdenas, con Gustavo Ayón, Jorge Gutiérrez y Lorenzo Mata. La selección será más difícil de vencer. Falla, peleaba el balón Marco Ramos. No, Garibay peleaba el balón. Recibe la falta Edgar Garibay. La próxima semana ya estaría iniciando la concentración del equipo preolímpico, donde ya estarían Gustavo Ayón, Jorge Gutiérrez, espera que también Lorenzo Mata, y posiblemente Alex Pérez. Ver qué otros jugadores puede llamar el coach Valdo Hermillo. De entrada serían estos 11 que están en Toronto, más otros 5 o 6 jugadores. Sí, definitivamente, y aunaba. Deben de estar, pues, con la cabeza muy fría. Buen tapón para arrancar. Viene Paco Cruz a subir la energía. Buscar otro tipo de defensa que no sea de tanta presión, que no estén correteándolos, porque si no se van a cansar. El control. 4 triples lleva el equipo canadiense, han fallado 2 nada más, y México lleva 2 de 5. México ha subido mucho el nivel de básquetbol. Saludos a Poncho Rock Dan, saludos al equipo. Y ese es el mensaje también, obviamente el reconocimiento a todos los compañeros que han estado a lo largo de todos estos días que dura la justa panamericana, donde, pues créanlo, jornadas de 12, cuando bien, para, les va, cuando ¿no? bien les va, hay otros que casi las 24 horas les ha tocado, y no estoy exagerando, que le tiene Triano
no nada más por ser su familiar. Bajan, buena jugada defensiva. Vámonos del otro lado. Ahí está Garibay metiendo un sello defensivo que termina en dos puntos.